Bienvenidos a nuestra programación en blanco y rojo. Un día más estamos de blanco, porque el rojo nos lo vamos a poner cuando faltan escasos minutos para que empiece este cohete hoy en Beire. Bueno, estamos con Pedro y Hilda, que regentan el bar de Bariain, porque siempre ha sido el bar de Atanasio, pero bueno, ahora los hermanos Bariain son Pedro. Se cierra este año en fiestas, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el motivo? Bueno, pues al no estar todos en condiciones, pues hemos decidido cerrar. Porque estamos uno ha tocado una cosa, otro de otra, y son duras las fiestas y largas. Igual para los que están celebrándolas no, pero para nosotros son largas. Cinco días intensos. ¿Y cómo los vas a vivir? Porque no los has vivido nunca así. Hombre, pues la verdad que no. Pero bueno, vamos a intentar normalidad. Y casi no nos acordamos ni que hemos tenido bar en este momento. Hilda, ¿tú cómo las vas a vivir? ¿Tus primeras fiestas sin estar detrás de la barra o haciendo los fritos? Sí, con mucha alegría, con mucha emoción, pero también con mucha nostalgia. Me da un poco de penita, pero bueno, hay que disfrutar también. Eso, sí. Que las disfrutéis, ¿eh? ¿Qué habéis puesto? ¿Qué habéis dibujado? El ayuntamiento con el cohete. Un chico con un altavoz diciendo becerras ya. Y el escudo de Beire, el de la Marreco. Y la iglesia con el nido de las cigüeñas que había. Que pone yo quiero aquí volver, ¿eh? Bueno, un poco lo que representa a Beire, ¿no? Sí. Sí. A ver. ¿Os ha costado mucho el dibujarla y el pintarla? Más o menos. ¿Cuánto? No sé, pues hacíamos a días. ¿A días? O sea, sí. ¿La cogíais un día, luego la dejabais así? Sí. Bueno, ¿y qué vais a hacer? ¿Vais a ir luego con la pancarta? Sí. ¿Con las peñas? Sí. Bueno, ¿y cómo se pasa en fiestas de Beire? A ver, cuéntame. Bien, bastante bien. ¿Qué hacéis? A ver. Vamos por el pueblo, vemos las becerras y en las colchonetas. Bueno, Esther, cuéntanos, tienes muchos años, pero Beire hoy te homenajea. ¿Vas a estar en fiestas? ¿Vas a vivir las cosas? No, ahora me voy a subir, como estoy en Tafalla. Estoy en Tafalla desde que se murió él. Sí, pero bueno, hoy estás en Beire, ¿eh? Y disfruta del momento. Vale. No tienes mala disfrutar. Si no puedo, si estoy mucho rato tiesa, no puedo. Pues sentada, Esther. ¿Eh? Mira, desde que he venido sentada. Que vas a ver el cohete desde el ayuntamiento. ¿Eh? Thank you.
un honor tirar este año el cohete porque llevo a Beire y a su gente en el corazón. Gracias por todo. Beirejos, beirejas, viva Beire, gora Beire, felices fiestas. Años, nada más y nada menos. Bueno, supongo para ti un honor, ¿no? El lanzar este cohete. Pues sí, la verdad es que sí, me hacía ilusión dentro del nerviosismo, pero sí, me hacía mucha ilusión. Bueno, natural de Pitillas, pero como dices, tantos años en Beire compartiendo la secretaría aquí en Beire. Sí, en los dos, he estado 3 días en Pitillas y 2 en Beire. Eso es 33 años, efectivamente, compartiéndola. ¿Cómo ha sido esta etapa de tu vida trabajando aquí en Beire? Pues la verdad que encantadora. Para mí, bueno, un placer, porque me gusta la relación directa con la gente. Entonces, en pueblos pequeños la relación es muy directa. El vecino te pide cosas de tu trabajo, digamos, propiamente del ayuntamiento, pero también a veces te pide que le hagas otros servicios. Hoy tienes aquí a muchos de los alcaldes que han cortado. A todos alcaldes, sí. He estado con, creo, seis en Beire. Seis, me parece que son seis, sí. Y bien avenidos, ¿no? De maravilla, la verdad es que sí. Me he llevado muy bien. Sí que Sergio Fresán es el que más años estuve, porque he estado 12 años con él. Y siempre que lo veo le digo, mi alcalde, porque le digo, mi alcalde es el que más años he estado. Pero bueno, el resto, la verdad que muy bien, ¿eh? No he tenido nunca ningún problema. Pues que disfrutes de las fiestas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Pili, ¿cómo ha sido el inicio de estas fiestas? Pues la verdad es que pensaba que no me iba a alterar un poco, pero lo que más me ha emocionado desde luego es el haber dado las gracias a mis compañeros y compañeras de corporación, haberles entregado un pañuelo con los años que vamos a estar de legislatura, y eso es lo que más me ha emocionado, porque han trabajado muchísimo, la verdad. Bueno, estas fiestas se preparan, ha habido cambios, ¿cómo piensas que van a funcionar esos cambios? Bueno, yo creo que en sí el ambiente de la gente está como muy marchoso y muy bueno. Entonces, eso es lo que más quiero, que la gente esté a gusto, pase unas fiestas buenas y alguna cosa nueva sí que hemos metido. Bueno, y la novedad ha sido, aunque sea algo privado, que Pedro Luis cierra el bar. Supongo que para Beire es algo también importante. Hombre, pues sí, la verdad, ya le agradecimos a Pedro Luis todos los años que llevaba. Le regalamos ayer un pañuelico a él y a la Hilda también. Entonces, sí, nos va a fastidiar un poco, pero también el casino nos ayuda mucho y va a colaborar en que la gente esté a gusto y disfrute de las fiestas. Un deseo para los beirejos y visitantes. Pues que disfruten un montón, que se lo pasen genial y que si hay algún fallo que nos perdonen y el año que viene lo mejoraremos. Thank you.
Estamos con Emilio Escariz, uno de los alcaldes que hoy han venido a acompañar a Maricruz, que fue secretaria, ha sido ayudante administrativa de este ayuntamiento. ¿Cómo fue convivir con ella? Una maravilla. Sí. Una maravilla, pero en todos los aspectos. Como trabajadora, como con muchas ideas de hacer cosas, buenos consejos, extraordinaria, sí. Bueno, ¿cuántos? Persona, pues fíjate, no te digo nada. ¿Cuántos años estuviste con ella? Pues creo que ocho. ¿Ocho? Sí, ocho. Difícil el estar en un pueblo pequeño como alcalde. Muy difícil. Quieres conseguir todo, te exigen muchas cosas. Si haces un fallo, pues ya sabes. Aunque no hayas sido, no hayas querido, pues te fastidia. Eres alcalde 24 horas, ¿no? 24 horas. Sin, con, ya sabes cómo, lo que hacíamos. Con Calví, con Agustín, con Francisco, con, entonces no había aguacil ni empleado municipal. Pues teníamos que hacer todo, el tractor, el remolque, y luego como se hicieron muchas obras, fue unos años que daban bastantes subvenciones. Y eso, hicimos el alumbrado, hicimos el saneamiento y todo el agua. Muchas cosas en los pueblos, pues que pases felices fiestas. ¿Cómo te llamas? Sayoa. Bueno, Sayoa, cuéntanos cómo vas a vivir las fiestas de hoy. ¡Buah! ¡Como nunca! Este año como nunca. Sois un grupo muy grande. ¿Cuántas son? No sé, unas 15 o 20 por ahí. ¿Qué hacéis en fiestas de hoy? Bueno, pues no sé. Es que no sé. Pasar la tarde, que se disfruta siempre, que da igual lo que hagamos. Que son fiestas, que es un pueblo. Hay que disfrutar al máximo. Eso es. Supongo que vacas, música... O sea, hombre, eso siempre, eso que no falte. Pues a divertirse. Thank you.
con Javier Ecaín, bueno, un beirejo más, ¿no? Así es, ahora toca beirejo. Como llevo muchos pueblos, uno de este, cuando vengo aquí soy beirejo con los de Beire, a disfrutar del cohete y un poco de las fiestas, ¿sí? Bueno, te toca vivirlo, mañana es la patrona, vas a estar aquí. Sí, esta tarde la salve, mañana la patrona, la procesión y un poco algún ratillo más, sí, sí. Pues que los disfrutes. Muchas gracias, venga, vuestra labor. La Ima se va. Ay, qué bonita. ¿Cómo vivimos las fiestas? Bueno, pues mira, a estas edades ya con cierta tranquilidad. Ya nos damos va muchas olfas. Pero bueno, a lo que se puede se sale y se disfruta. Alegra mucho ver a la gente, ver a todo el mundo contento, todo el mundo tan guapo. ¿Hay buen ambiente en Beire? Sí, sí que hay, sí. Es muy familiar, pero muy a gusto, la verdad que sí. Ahora vemos muchos hijos de hijos de Beire, ¿no? Exactamente, los oriundos. Sí, porque mira, los padres de esos chicos han hecho aquí cuadrilla, han estado aquí de jóvenes, tienen sus amigos, pues los hijos pues vienen igual de contentos y también hacen amiguitos, oye, y de lo más a gusto. Y hay cantidad de chicos que no conozco porque los veo y digo, ah, pues será bueno, de tal. Es claro, pero oye, pues es lo que hay. Pero se animan mucho, sí. Pero esto hace que los pueblos se mantengan, ¿no? Las fiestas, sí, sí, mira, las fiestas sí, el pueblo revive en fiestas, del resto del año mejor no hablemos, bueno. Porque habría mucho que hablar, pero sí, las fiestas sí, sí, se llena de gente joven, de gente maja, todo el mundo contento y muy bien. Luego ya, pues, la cosa cambia, pero debe ser así en todos los sitios. Pero hay aquí un diablo más grande, ¿no, en Beire? Sí. Cuando seas más mozo, ¿llevarás el grande? Sí. Bueno, ¿cómo te hiciste cabezudo? A ver. Pues empecé a buscar a cabezudos que me dejasen y lo que pasó es que me pusieron una camiseta de unos cabezudos detrás y así es como pude ser cabezudo. ¿Y te diviertes mucho? ¿Pegas mucho con la botana? Sí. Pues, bueno, y hasta aquí ha sido todo por hoy. Como pueden comprobar, la fiesta sigue en Beire, recién empezada en este día del chupinazo. Nos vemos en un próximo programa de Blanco y Rojo. Tú llevas un cabezudo, ¿no? Sí, el azul. El azul de ahí. ¿Es el navarrico? Sí. ¿Cómo te hiciste cabezudo? Bueno, a mí me dijeron porque faltaba gente y pues me gusta llevarlo, entonces acepté y es mi primer año hoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo? ¿Has sudado mucho? Se pasa mucha calor, pero también se disfruta. Sí. ¿Se pega mucho con la botana o...? Sí, duelen mucho las botanas, pero para eso están, para eso están. Bueno, Sergio, hoy supongo que habéis vivido un momentico especial en el ayuntamiento, ¿no? La verdad que ha sido muy especial porque la persona que ha tirado el cohete se lo merecía y ha sido, la verdad, para todos que hemos estado en el ayuntamiento, muy, muy bonito. Bueno, ¿cómo se vivieron esos años de alcalde? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que con buen recuerdo. Yo siempre que voy al ayuntamiento siempre tengo ese recuerdo de haber pasado buenos momentos, algún ratico malo también, pero siempre me da buenas vibraciones. ¿Y cómo vives las fiestas de Beire? Pues las fiestas de Beire, la verdad, se viven como en casa. La verdad, aquí nos juntamos mucha gente que no nos vemos más que en estos días y luego te sale un día como hoy espléndido, pues no puedes pedir nada más. Bueno, y hasta aquí ha sido todo por hoy. Como pueden comprobar, la fiesta sigue en Beire, recién empezada en este día del chupinazo. Nos vemos en un próximo programa de Blanco y Rojo.